Bueno, pasando ahora a otros temas que también preocupa a la ciudadanía, la creación de empleos. Es que hoy la Cámara de Representantes evalúa el proyecto que viabiliza la ley de empleos. Ahora Rafael Lenín López nos dice más en directo desde el Capitolio. Buenas tardes, Lenín. Buenas tardes, Guillermo José. La legislatura considera a esta hora el proyecto de ley de empleos. Una de las principales promesas de campaña del gobernador García Padilla es el proyecto que pretende viabilizar la creación de 50.000 empleos en 18 meses. La Cámara de Representantes ha iniciado un debate sobre este particular y es que la Fortaleza ha dicho que quiere firmar este proyecto, quiere que esta sea la primera ley del gobernador y firmarla en los próximos 5 días. Conmigo ahora en vivo el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló. Entiendo que han discutido esta tarde ustedes algunas enmiendas a esta medida que ha presentado la Fortaleza. Enmiendas sustanciales. Saludos a ti, al pueblo de Puerto Rico. Bien sustanciales. La comunicación de este servidor con el gobernador de Puerto Rico ha sido durante todo el día. Estuvo el equipo económico del gobernador reunido con el equipo económico de la Cámara de Representantes, y de las enmiendas que hemos logrado, que son importantísimas para el país, es que cualquiera que quiera beneficiarse de estos incentivos tiene que al menos tener un 15% de capital local esa empresa, y si no, tiene que garantizar que el 1% de sus ganancias de ventas brutas estén depositados en la banca o en las cooperativas de Puerto Rico por un periodo de 3 años. Con esto garantizamos que se beneficie el empresario puertorriqueño, el pequeño y mediano comerciante y aquellas grandes empresas que hagan dinero en Puerto Rico tienen que dejar una cantidad de ese dinero en la banca local para fomentar la economía. Pero yo, este proyecto realmente creará 50.000 empleos y 50.000 buenos empleos. Estamos hablando de 50.000 empleos de restaurantes de comida rápida y de tiendas por departamento, que no son los empleos a los que debemos aspirar como país. Con las enmiendas que hemos hecho hoy, en coordinación con el gobernador, estoy convencido que nosotros no solamente podemos generar los 50.000 empleos, van a ser buenos empleos y empleos en Puerto Rico. Y algo que... Buenos empleos. Buenos empleos y empleos en Puerto Rico con empresarios puertorriqueños. Y adicional, algo que muchos había hablado aquí, muchas cadenas en Puerto Rico hacen sus ventas y emigra todo el dinero a los Estados Unidos. Si se quieren beneficiar de esta ley, tienen que dejar una porción de ese dinero depositado en bancas o en cooperativas en Puerto Rico. Así que no solamente va a generar empleo los negocios que se beneficien, sino que va a incentivar la economía para que otros negocios que no quieran utilizar esta ley puedan tener dinero para generar empleos bien pagos en Puerto Rico. Gracias, presidente. Gracias a ti. El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló. Entendemos que la oposición del PNP presentará objeciones a algunos de los estatutos o de algunos aspectos contenidos en esta ley. El Senado pretende también aprobar este proyecto en el día de hoy. Ha reiniciado la sesión y la discusión en el Pleno del Senado. Sin embargo, esperarán por la aprobación de la medida en la Cámara para entonces luego considerar la medida tal y como la apruebe la Cámara de Representantes y discutirla quizás en comités de conferencia. Desde el Capitolio, Rafael Lenín López, Noticentro.